Amiguitos, bienvenidos a un programa más del Rincón de los Niños. Yo soy su amiguita Vale Mitch y estoy muy emocionada de estar una semana más aquí con todos ustedes. Y bueno, pues aquí ya andaban mis acompañantes, mi Canelita y mi Rihanna, que son mis perritas, y también Hani la viejita. Dios, aquí andan, míranlas. Ay, bueno, pero sí, ¿qué les parece si empiezo a decirles lo que vamos a tener en el programa del día de hoy? Que va a estar súper interesante para que no se lo vayan a perder, amigos. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a tener mucha diversión como todos los días. Vamos a tener el consejo del día, momentos cómicos que no nos pueden faltar, el tema de la semana, que ¿qué creen que es, amigos? Son los juegos que jugaban. Los juegos que jugaban nuestros padres, amigos. Entonces, en el segundo bloque, pues vamos a hablar más a profundidad del tema. Y pues vamos a tener muchas cosas más. Nuestra amiguita Devani nos va a llevar a un restaurante. ¿A qué tipo de restaurante nos llevará, amigos? Ustedes coméntenos en las redes sociales cuál es su comida favorita, su restaurante favorito. Y si, de qué país son. Y a ver si nos dan el nombre o para cuando vayamos a su país visitar su restaurante favorito para probar su comida, amigos. Y bueno, pues Devani nos dará, nos llevará a ver un restaurante. También Daira, amigos, le va a hacer una entrevista a alguien, amigos, a una persona. Y Ana Paula, amigos, va a decirnos, pues, cómo cuidarnos en Halloween, amigos. Entonces, ¿cómo será eso? Como son como para prevenirte, amigos, pero divertirte a la vez. Así que van a estar súper divertido este programa, amigos. Y tendremos también musicales, juegos, amigos, y muchísimas cosas más. Y el consejo del día, que tampoco nos puede faltar, que es, amigos, de un niño que no puede comer chocolates, algo así creo. Que no le gustan los chocolates. Entonces, pues, ay, amigos, es muy triste porque yo amo los chocolates, ¿verdad? Pero pues, vamos a ver ya lo que tendremos en el programa del día de hoy. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por estar una semana más aquí. ¿Y qué les parece si vamos con nuestra amiguita Monifer? Así que, ¡vamos! ¿Qué nos traes, Monifer? Amiguitos, bienvenidos a un programa más del Rincón de los Niños. Estoy muy emocionada por estar aquí con todos ustedes un sábado más, un programa más, y que este programa les aseguro que les va a encantar. Quiero nada más que antes de empezar a comenzar bien el programa, quiero que vean la hermosa vista que tengo aquí conmigo. La verdad es que me fascina. Yo jamás le tuve miedo a las alturas. Esto es Guadalajara, amiguitos. Por allá están los arcos del milenio y muchísimas más casas y fábricas, hoteles, muchísimas cosas que la verdad a mí me fascinan, amiguitos. Bueno, amiguitos, ¿qué les parece si ahora sí comenzamos a decir lo que tendremos el día de hoy, amiguitos? Y aquí tenemos la tablet que nos apoyará a decirnos lo que tendremos el día de hoy. Vamos a tener un musical de Me Gusta Bailar con Viridiana, amiguitos. ¿A ustedes les gusta bailar? Fíjense que a mí me fascina bailar. Yo creo que es mi fuerte bailar. Amo bailar, amiguitos. También el tema de la semana, que es que la verdad ese tema de la semana me fascina, amiguitos. Me gustó mucho, amiguitos. Es a qué jugaban nuestros papás de pequeños, amiguitos. Quiero que me pongan pausa, quiero que me congelen y vayan, corran a preguntarle a sus papás qué jugaban cuando eran chiquitos. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Bueno, más al rato vamos a hablar sobre esto y le vamos a pegar fuerte, amiguitos, a hablar sobre esto. Coméntenos en las redes sociales sus papás qué jugaban. ¿Qué más vamos a tener? ¿Tablet? A ver, tablet, ¿qué más vamos a tener? También Devani nos llevará a un restaurante. ¿A qué restaurante creen que nos llevará? Hay muchos restaurantes como chinos, de comida alemana, comida italiana. ¿A ustedes de qué tipo de les gusta? Bueno, pues ahorita vamos a ver a dónde nos va a llevar Devani, amiguitos. También nuestra amiguita Mindy nos va a trasladar a la Ciudad de México para hacerle una entrevista a Mateo Ortega, amiguitos. ¡Órale, hasta Mindy! Imagínense lo responsable que es Mindy para poder ir de allá para acá. ¡Ay, no, amiguitos! Y también vamos a tener el consejo que es súper importante. También Ana Paula nos dice cómo cuidarnos en este Halloween. Pero bueno, amiguitos, ¿qué les parece si vamos con nuestra amiguita Devani? ¡Vamos contigo, Devani! ¡Woo! Hola, amigos, muchísimas gracias a mis amigas Vale, Mitch y Monifer. Les mando un gran saludo.
Les recuerdo que yo soy su amiguita de Vanille y el día de hoy va a ser un programa súper, pero súper divertido, ya que vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellas el tema de la semana, el consejo, que pues esos nunca faltan. Vamos a tener momentos cómicos divertidísimos, sketches y muchas cosas más. Y por último, vamos a tener el musical con nuestra amiguita Viridiana, que nos trae la canción Baila. Y esta canción se hizo tan, pero tan famosa que llegó a Plaza Sésamo. ¿Pueden creer eso? A Plaza Sésamo. La pueden buscar en YouTube, pues en Plaza Sésamo como Baila y ahí la verán. Así que ahorita vamos a verla. Viene con nosotros Viri a cantarnos la canción de Me Gusta Bailar para que se pongan todos a bailar aquí a gusto, así que un fuerte aplauso, ella es Viri. Y con las niñas del ballet que nos van a regalar postes de satélite infantil. Mira, y estoy muy feliz de estar aquí en el Rincón de los Niños. Recuerden que soy su amiguita y conductora, Amira. Bueno, pues no vine la semana pasada porque tuve el baby shower de mi cuñada, pero igual no se preocupen que no va a ser fácil deshacerse de mí, aunque no falte, siempre voy a querer seguir en este hermoso y precioso programa. ¿Y tú qué me cuentas, Iker? Esta semana yo fui a la escuela, pues sí, todos van a la escuela, fui al cine... Y ya. ¡Wow! ¡Qué buena actividad! Pero obviamente todos vamos a la escuela, Iker. Bueno, ¿y tú, Grete? Yo fui a la escuela y fuimos a comer un Carl Jr. cuando me recogieron de la escuela y me recogió mi mamá y mi papá. Y pues de ahí fuimos al Carl Jr. y mañana voy a ir a una fiesta muy padre. ¡Wow! Oye, ¿me invitas o no? Sí. Ok. Bueno, ¿y tú, Yasmin? Yo ayer fui a un convivio con mi papá y también fuimos a pasear con mis abuelos. Muy bien.
Bueno, acaba de pasar un musical que es de una niña que cantó Me Gusta Bailar aquí en Tijuana, pero lo padrísimo es y lo curioso que esta niña se hizo famosa y se fue a la Plaza Sésamo. Y si no me creen, búsquenlo en YouTube, van a decir Plaza Sésamo, Me Gusta Bailar, y les va a salir en YouTube a la niña que estaba cantando esa canción. Bueno, ¿qué tal si vamos a un corte comercial? ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡De los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, los invito a que vean El Rincón de los Niños, donde todos podemos ser niños. ¡Ah! Hola, soy Anico Viedo y los invito a ver El Rincón de los Niños. Acabamos de regresar de un momento cómico. Pero, ¿qué les parece si llegamos a mi parte favorita? ¿Qué hora son, amiguitos? Es hora de hablar del tema de la semana. El tema de la semana es ¿a qué jugaban mis papás cuando eran pequeños, amiguitos? ¿Ya nos comentaron en las redes sociales sus papás qué jugaban cuando eran chiquitos, amiguitos? Bueno, pues mi mamá me dijo algunos juegos, pero les voy a decir los pocos que me aprendí y que recuerdo. Bueno, pues me enseñó uno que es de Shanghai, se llama Shanghai, está medio raro el nombre, como de changuito, Shanghai, que debes de agarrar palos, creo que es con palitos de madera, y que ponías dos ladrillos y lo ponías como así, entre el palito entre los dos ladrillos, y con otro palito lo volabas, y habían dos equipos, algo así entendí, amiguitos, no lo entendí muy bien porque está medio complicadito, le entendí como a béisbol, como tirando la béisbol, pero con palitos. La verdad es que estaba padrísimo. También otro que me dijo fue la culebrita, que todos se agarraban de las manos y comenzaban a correr por todas las calles y que el objetivo era que todos se cayeran y solo quedara uno. Y que se van raspononones, porque antes ya ven que antes tenía como el piso era más como de, tenía piedritas y así, y pues esas se hacían unas grandes pues cortadas y así, amiguitos. Déjenme decirles que la verdad a mí me gustaría mucho estar en esas épocas, porque antes siempre salían a correr a la calle, a jugar a la calle con sus amigos, con sus vecinos, no les importaba nada más, ellos solo se querían divertir, amiguitos, y no se quedaban que en los aparatos y que sabe qué, pero ¿saben por qué era, amiguitos, y por qué ahora ya no lo hacemos? Número uno, por el internet, porque ya no nos motiva a irnos allá abajito a jugar y todo eso. Y otro es por la inseguridad, amiguitos. Ahorita la verdad es que está muy inseguro, ya no podemos andar solos en las calles porque puede ser que nos roben o que nos pase algo mucho más pues fuerte, amiguitos. Y pues ahora sí ya, no, amiguitos. Entonces, la verdad, hay muchos juegos más, como el de la cuerda. Muchos seguimos jugando, de hecho, ahorita. Muchos no, pero muchos sí, como el de las trays, la cuerda, encantados, 18. También... ¡Ah, resorte! Ese también estaba muy padre. A mí me gusta mucho jugar resorte. Soy muy buena para el resorte. También... el del avioncito, amiguitos, que abres y cierras y abres y cierras. Estos son ahorita unos típicos de México, pero hay otros en muchísimos más países y pues son muy diferentes, ¿no, amiguitos? También en los videojuegos había muchísimos más, como Mario Bros. Y muchos más, amiguitos, que ahorita también jugamos, pero casi no. Entonces, ¿qué les parece si vamos a otro momento cómico? Pero antes de mandar, quiero que vean todo esto, amiguitos. Vean, miren, párense conmigo. Miren, la vista que tenemos. Esto es Guadalajara, Jalisco, amiguitos. Bueno, ahora sí. ¿Qué les parece si vamos a otro momento cómico? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, amiguitos. Yo soy Minnie Mouse, la amiga o novia de Mickey.
Ya algunos me conocen porque soy muy, 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 muy viejita, porque algunos niños me ven y algunos no. Pero hoy les voy a contar sobre mí, les voy a contar qué hago, qué me gusta. Y obvio, una de las cosas que me gusta es estar aquí en el Rincón de los Niños con mis demás amiguitas. Y mi querido productor, y obvio, haciendo moños con mi amiga Patty. Pues a mí me gusta mucho hacer moños. Y claro, me encanta usar los guantes porque son muy buenos. Y me encanta salir de paseo con mi amigo Mickey, Goofy y todo. Sí, es mi amigo. Y muchas cosas más me gustan. Por ejemplo, me gusta ir de picnic, ir con mi perrito, con mi gatita. Y también me gusta estar aquí. Y algunas de las cosas que no me gustan es que los perros o cuidar a alguien sea muy escurridizo. Eso harta un poco. Y también una de las cosas que ahí me cae gustando es comer. Me gusta mucho comer y estar comiendo todo el día. Pero una de las cosas que más me gusta, ¿saben qué es, amiguitos? Aquí entre nos soy una ayuda alegre y me gusta ayudar a las demás personas que están en peligro o algunas personas que ocupan que les cuide a sus animales, a sus hijos o algunas personas. Así que necesitan algo, solo llámenme. Aquí estoy con ustedes, su amiga Mini se despide. Bye. Amigos, y regresamos de un momento cómico que la verdad que estuvo súper divertido. Y bueno, pues ahora sí, amigos. Ha llegado la hora de hablar sobre el tema de la semana que está súper divertido, que es los juegos que jugaban nuestros papás. Bueno, amigos, mis papás me platicaron que jugaban como las escondidas, las traes, esconder cosas, porque aparte también había esconder cosas, o sea, te escondías tú y esconder una cosa. Pues eso también estaba súper divertido. Mini hexatlón, amigos. Ajá, que era como de obstáculos, una mini olimpiada de obstáculos que, por ejemplo, tenías que pasar debajo de una mesa. Después llegabas, por ejemplo, eso lo hacían mucho en los parques. Y luego se resbalaban en la resbaladilla. Y bueno, llegaban al piso, después tenían que correr a un árbol, después de ahí saltar la cuerda hasta un lado. Así, amigos, era súper divertido y hasta la fecha a mí me gusta mucho jugar eso, me gustaba, pero todavía me sigue gustando mucho jugar ese juego con mi hermano y amigos, porque pues sí, es, amigos, ese juego es joya. Entonces, pues sí, nos gustaba mucho también adivínalo con señas, amigos. Por ejemplo, una película, por ejemplo, vamos a poner ejemplo Spider-Man. Entonces tú tenías que actuar así como y como hacer como telarañas y así, amigos, y tú ya tenías que adivinar. No, pues Spider-Man, y ya el que lo adivinaba seguía. También ese juego lo seguimos jugando muy, pero mucho, más que nada con mis primas. Con mis primas, mis primas, amigos. Mis primos que se mudaron. Pero pues bueno, sí los extraño mucho y saludos Diego y Daniel. Y pues sí, los jugaba mucho con mis primos, con mi hermano y mis papás. Entonces sí, eso era también mucha diversión también, amigos. Mi mamá me contó algo súper interesante que yo quisiera probar alguna vez, que me dice que todavía la sigue vendiendo, que es aventarse en las bajaditas con una avalancha. No sé si conozcan lo que es en sí una avalancha, amigos, pero es como una tabla. ¿Conocen las patinetas? Pues así, amigos, casi al ras del piso, pero más grande y con su volante y su freno, amigos. Entonces te aventabas en las bajaditas, pues obviamente por seguridad tenían su freno y tu volante, amigos, que podías ir para donde tú quisieras. Y pues sí, se me hizo súper interesante. Así que yo a ver si luego les muestro, a ver si me compro una, amigos, y pues ya ahí andar en la avalancha, porque a mí sí me atrajo la avalancha, amigos. Y pues sí, y ustedes comenten en las redes sociales y pregúntenles a sus papás qué juegos jugaban, y ya nos comentan en las redes sociales para pues también que nosotros sepas, pues saber, ¿no, amigos? Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si vamos a otro momento cómico? ¡Vamos! ¡Woo!
Hola, mi nombre es Harley Quinn. El día de hoy les voy a contar cómo soy. Muchas personas ya me conocen, pero yo soy una persona un poquito loca. Estoy muy enamorada de Joker y obviamente me encanta hacer malabares. Pues me divierto mucho haciendo eso. Dicen que soy mala, pero también son muy buena, ¿eh? Se me olvidó mi bate, pero no importa. La verdad es que me la llevo súper bien con todas las chicas del rincón. Estoy muy feliz, pues ser Harley Quinn me hace muy feliz. Mi pelo es rojo y azul, pues son mis colores favoritos. La verdad es que me gustan mucho. La verdad es que no sé por qué escogí dos colitas de mi peinado, pero siento que le da un toque sin igual. Mis mallas un poco locas. Les tengo que confesar algo. Mi collar de que decía pudín se me rompió. Pero eso no importa. Aquí tengo un tatuaje que dice Rotten. Y también tengo un corazón. Me gustan mucho los corazones. Siento que es algo que me identifica demasiado. Bueno, adiós. Y pues ya regresamos de este pequeño corte comercial y tenemos a nuestra invitada del día de hoy que se llama... Constanza. Qué bonito nombre. ¿Y qué te gusta hacer? Porque aquí los niños que nos están viendo desde la tele quieren saber qué te gusta hacer. Me gusta jugar con mis amigas y con mis Barbies. Wow, tenemos cosas en común, la verdad. Bueno, el tema de la semana que va... Adivinen cuál es el tema de la semana, amiguitos. El tema de la semana es... juegos que jugaban nuestros padres cuando eran niños o... Bueno, sí, niños. Bueno, ¿tú qué nos cuentas que crees que jugaban tus papás? Yo digo que mis papás jugaban flag football. Flag football. Wow, sí, esos juegos me encantan. ¿Y tú, Iker, qué jugaban tus papás? Mi papá jugaba fútbol, el trompo y las canicas. ¡Ay, sí, las canicas! Bueno, pues mis papás jugaban el stop, las escondidas. Es un juego, niño. Las escondidas, las tries, el bote pateado, no me acuerdo cómo se llama, algo así. El avioncito y muchas cosas más, pero no lo voy a decir porque voy a tardar años. Y pues bueno, vamos a hacerte una pregunta que te acabo de preguntar antes de que empezáramos a grabar. ¿Qué es lo que te pregunté? Dijiste fresa, león y toronja. Wow, tienes muy buena memoria. ¿Y tú, Iker? Azul, rosa y naranja. Wow, los dos tienen muy buena memoria. Pues bueno, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte comercial? ¡Vamos! Vamos ya al rincón de los niños. Paremos. Vamos ya. El rincón de los niños. Lagrimíticos, se los invitamos a que vean El Rincón de los Niños. El Rincón de los Niños, bien bonito, bien picioso. Y bien chirindongo. Ya somos de regreso. El tema de la semana es de qué jugaban nuestros papás cuando estaban chiquitos. Empiezas tú, Yasmín. Mi mamá cuando estaba chiquita jugaba al las escondidas, jugaba al avioncito y al stop. Ok, ¿y tú, Keisha? Mi mamá jugaba al avioncito, stop, a las tries y a las escondidas. Ok, mi mamá jugaba a las comadres, a las muñecas, al patín y al bebé leche. ¿Qué tal si vamos a un corte comercial? Pero regresamos rapidito. ¡Vamos! Hola, amiguitos del Rincón de los Niños. Les recuerdo que yo soy su amiguita de Vani. Y el día de hoy me encuentro súper, súper emocionada, súper contenta, súper feliz,
porque el día de hoy los traigo a un lugar que desde hace tiempo, la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de que me acompañaran y pues obviamente de traerlos. ¿Se imaginan qué es? Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un poco de este lugar? Cuéntenme a qué persona, niño, la edad que tengan, no les gusta todo esto como pues las botanas, snacks, que tienen así como pues dulce, pero a la vez tienen chilito y limón y están súper, súper deliciosas porque están picositas, aciditas. Ay, no, amigos, a mí la verdad es que me encantan. Y pues este lugar se especializa en este tipo de botanas o snacks. Y lo curioso de este pues lugar, de este local, es que tiene un amplio menú y puede ser como para diferentes tipos de personas. Por ejemplo, si eres una persona que decidas como cuidarte más, no comer tantas frituras, tiene muchas cosas como verduras deshidratadas, obviamente con chilito, frutas y verduras pues con chamoy. Y pues si eres de la otro tipo de personas que no le importa mucho eso, también hay frituras, hay gomitas y muchas, muchas cosas más que la verdad son súper, pero súper, pero súper deliciosas. Así que acompáñenme que voy a pedir algo delicioso. Hola, buenas tardes. Te encargo unos tostilocos y una palanqueta de Eli, por favor. ¿Tostilocos verdes o morados? Morados, por favor. Amigos, miren lo que me pedí. En esta ocasión yo me pedí unos tostilocos y la verdad es que había una gran, gran variedad que no sabía por qué decidirme, pero al final me decidí por esos deliciosos tostilocos. Miren qué ricos se ven. La verdad es que tienen muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellos tienen pepino, jícama, cacahuate, chilito, chamoy, limón, sal. No. Es una deliciosura. Ahorita los vamos a probar. Y por otra parte, mi mamá se pidió esto que se llama palanqueta deli, que esto sí es a base pues de verduras deshidratadas, como lo son betabel, zanahoria, jícama. Y miren también qué rico se ve, porque pues obviamente también llevan chilito, cacahuate, limón, chamoy y muchas, muchas cosas más, que la verdad es que también se ve muy, muy rico, ¿no creen? Bueno, ahora sí llegó el momento de probar esta deliciosura. Oigan, está delicioso, ¿eh? Súper, súper rico. La verdad es que les recomiendo al mil este lugar.
Además de que está súper, súper agradable para venir en una tarde, en un fin de semana, ya sea con sus amigos, con su familia, con quien ustedes quieran venir. Y además, miren el detalle de las mesas. Tiene como chilitos aquí, súper, no sé, se ve súper padre, ¿no creen? Que le da como un toque especial al lugar, pues al ambiente. Bueno, pues amiguitos, la verdad es que yo voy a seguir comiendo estas deliciosuras y ahorita en un momentito nos vemos. Amigos, déjenme platicarles que en esta ocasión yo también hice un pedido especial, que es esta, pues, rosca de frituras que creo que está muy de moda. No sé si la han escuchado, pues, por ahí, por las redes sociales, por el internet. Pero, pues, miren, es esto que aquí también lo preparan súper, súper delicioso. Y también yo ya lo probé porque, pues, lo puedes utilizar para un festejo, para un regalo, para lo que tú quieras. Yo ya lo probé y está delicioso. La verdad es que se lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Pues ahora sí, amigos, déjenme platicarles que este, pues, local tiene dos sucursales. La matriz, que se encuentra en Naciones Unidas 5303, en la colonia Jardines Universidad. Y, pues, en la que estoy yo, que es una placita que se llama Punto Sao Paulo, en la colonia Providencia, que, pues, es por aquí, los amiguitos de aquí de Guadalajara. Y la verdad, a las dos que quieran ir, son súper, súper padres. Además, el ambiente es súper padre, súper agradable. Y, pues, venden lo mismo. Entonces, en los dos está súper, súper delicioso. Amigos, y ahora sí, en compañía de mi familia y comiendo estos deliciosos snacks, me despido de todos ustedes, esperando que les haya gustado mucho, mucho mi recomendación. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Amigos, pues, ¿qué les pareció, pues, este tipo restaurante de chilito que se llama Aquí Mis Chiles? La verdad es que a mí me encantó. Pero, ¿qué les parece si mejor hablamos sobre el tema de la semana? Que en esta ocasión, en esta semana, es los juegos que jugaban nuestros papás cuando estaban, pues, chicos. Y la verdad considero que son juegos como más típicos mexicanos, porque, pues, no van a jugar juegos de Estados Unidos, porque cada país, cada ciudad, pues, tiene sus costumbres y sus tipos de juegos. Mi mamá, por ejemplo, me platica que jugaba la matatena, las escondidas, las traes, encantadas y muchas cosas más. La verdad es que a mí no me tocó tanto eso de los juegos como, pues, en la calle, jugar con los vecinos y así. Ya me tocó más como la época del teléfono y así, pero la verdad es que sí los he llegado a jugar y se me hacen muy, muy divertidos, porque juegas con tus amigos, te acaloras, te diviertes y, pues, eso es increíble. Pero, ¿qué les parece si mejor vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos? Y regresamos de un breve corte comercial. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a dar pase con nuestra amiguita Daira, que nos trae una entrevista con Matt? ¿Con quién creen, amigos? ¿Con quién creen? Es un niño carismático, agradable, chiquito, poquito, medio chiquito, feliz, alegre, amigos, con una sonrisa.
Guapo, amigos. A ver, ¿ya adivinaron quién es? Bueno, él es Mateo Ortega, amigos. Y bueno, pues te mando muchísimos saludos y a ver qué nos trae Dair, amigos, para preguntarle y conocer más de su vida. Que la verdad, mis respetos, yo les aseguro que ese niño va a llegar súper alto, amigos, porque ya nació siendo actor. O sea, es el talento nato que tiene. Entonces, pues te mando muchísimos saludos y también espero pronto vernos. También a su hermano Emiliano. Y pues un abrazo muy fuerte y los extraño muchísimo, pero pues espero pronto verlos. Y porque se fueron a vivir a México, amigos, porque por lo mismo que ya han haciendo muchas cosas, amigos. Entonces, pues sí, te mando muchísimos saludos y a ver qué nos trae nuestra amiguita Daira, porque la verdad que yo digo que le va a preguntar muchas cosas porque ha hecho varias cosas. Una vez me tocó trabajar con él y la verdad es un niño súper carismático, amable, agradable, con una sonrisota de lado a lado, amigos, muy talentoso, pero en exceso, amigos, en exceso talentoso, porque así es de los que nunca se rinden, amigos. Y bueno, es súper interesante, pero para ya no darles más spoilers sobre él y que conozcan más de su vida, amigos, pues, ay, mis perritas locas, pues para que conozcan más de su vida, ¿qué les parece si vamos a la entrevista que le va a hacer Daira? Así que, ¡vamos! ¿Vos? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo soy su amiguita Mindy Rada y bienvenidos a un capítulo más del Rincón de los Niños. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pues es un niño actor y modelo, que además de eso es un niño súper carismático y es un gran amigo mío. Bueno, déjenme decirles que ya he tenido la oportunidad de estar en un proyecto con él y tuve que venirme hasta la Ciudad de México a entrevistarlo porque se acaba de mudar. Con ustedes, Mateo Ortega. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es un niño de pocas palabras, amiguito. Gracias. A ver, Mateo, cuéntanos sobre tus proyectos. Pues he hecho muchos y ahorita estoy haciendo un proyecto que no les puedo decir porque es súper, súper confidencial. Y si lo digo hoy... Imagínense, amiguitos, qué proyecto será porque es súper confidencial, ¿verdad? Pero luego más adelante Mateo nos estará contando. A ver, Mateo, cuéntanos sobre tu trayectoria. ¿Desde qué edad empezaste a actuar? Pues desde los 6 años. ¿Desde los 6 años? ¿Y ahorita cuántos años tienes? Tengo 8. Hace 3 años inicié mi carrera. ¿Has 8 añitos tiene? Bueno, todavía está chiquito, Mateo. Pero no le gusta que le digan chiquito, ¿eh? Ahora cuéntanos de tu vida personal. ¿Te gusta la escuela? Pues es que la verdad, con esos horarios, ¿verdad? Porque los niños que les toca en el turno de la tarde tienen mucho calor y los que les toca en el turno de la mañana, mucho frío, ¿verdad? Pero bueno, y cuéntanos, ¿cuál es tu sueño más grande? Pues mi sueño más grande es ser millonario, vivir en Hollywood. Dinerito. Bueno, ser actor famoso y ser youtuber. Bueno, él quiere ser muy reconocido, ¿verdad, Mateo? ¿Y qué les recomiendas a todos los niños que les gusta este medio? Pues que nunca se rindan y que les pregunten a sus mamás, que les busquen castings y que no paren de buscar y buscar y buscar para poder seguir sus sueños. Que siempre persigan sus sueños. Muy bien dicho, Mateo. Y a ver, haznos un baile así para hacer reír al grupo, al programa del Rincón de los Niños. Bueno, yo creo que con ese carisma vas a ser un actor súper famoso. Y por último, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? En Instagram estoy como Mateo Ortega K y en YouTube, que es el canal que más me da pena, se llama Maderiva. Por favor, no lo busquen. Pero bueno, muchísimas gracias, Mateo, por estar en este programa. Nosotros somos el Rincón de los Niños. Amiguitos, ¿qué les pareció nuestra entrevista que hizo nuestra amiguita Mindy a Mateo Ortega en la Ciudad de México, amiguitos? La verdad se me hizo muy interesante, tiene mucho talento Mateo y la verdad es que me fascinó la entrevista. ¿A ustedes qué les pareció? Coméntenos en las redes sociales y a quién más les parecería que pues entrevistemos. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? ¡Vamos! ¡Woo! Hola, soy Armando Mundial y los
Híjole, a mí me gustaban dos en particular. Uno de ellos era Pillas, que aventaba la pelotita y eran como cuadritos así, de fierrito, y los recogías. Y eran todos los que me gustaban. También los palillos chinos, esos que también los aventabas y caían y tratar de no moverlos. Eran dos de los juegos favoritos míos. Así es. Muchas gracias. De nada. Y para ti, Donay, ¿qué juegos te tocaba jugar? Cantaban los encantados, las traes, las escondidas, todo lo que fuera correr. A mí en especial, lo que más juego en mi escuela sería, creo que, el la hoja. Se supone que era de agarrarse de un tubo y se supone que era de pasar debajo de las brasas. Y el último de agarrar, cuando ya todos pasaban, era de correr hacia y el último no va a agarrarse, era el que los debía sacar. O si no, cebollitas, que era un juego que es algo parecido. Tres personas se debían agarrar con armas, se agarraban de la cintura y las debían sacar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso sería todo por hoy. Espero que les haya encantado. ¡Y adiós! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, los invito a que vean El Rincón de los Niños, donde todos podemos ser niños. ¡Ah! Amigos, ahora sí llegó la hora de mi sección favorita, que es el consejo. En esta ocasión es para una niña que nos dice que no le gusta el chocolate, pero pues casi todo trae chocolate y siempre le regalan chocolates. Y pues mira, el consejo que yo te podría dar es que pues si no te gusta el chocolate, pues trates de darle una oportunidad. Bueno, a mí me encanta el chocolate. Bueno, no tanto, pero sí me gusta un buen el chocolate. Y pues trates de darle una oportunidad porque pues, no sé, si te hacen un regalo así, ni modo que le digas, ay no, no me gusta el chocolate. Entonces trates de darle una oportunidad, pues para aceptar ese tipo de detalles, ¿no? Pero a ver tú, Sofi, ¿qué opinas? ¿Qué consejo le podrías dar a esta niña? Yo opino lo mismo, yo digo que debería de aceptarlo por cordialidad, por respeto hacia la persona y que digas que no, pues muchas gracias por el chocolate y todo eso, y pues se lo pudiera regalar a sus amigos, familia o alguien que quiera mucho a esa persona, pero que los acepte como por respeto a la persona, ¿no? Así como de, pues ni modo que le voy a decir que no, así de, no me gusta el chocolate y pues sí, ni modo, no me vas a dar ese regalo, entonces pues se lo podrían dar a otra persona ya después, ¿no crees? Sí, o regalarlo. Sí. Pero bueno, pues espero que te haya servido mucho, mucho mi consejo y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Amiguitos! Ahora vamos a ir a el consejo para todos ustedes. Y este consejo se trata de un niño que no le gusta el chocolate. Eso se me hace algo extraño, pero está bien. Hay que respetar gustos, amiguitos. Que no le gusta el chocolate y dice que casi todo es de chocolate y que siempre le regalan chocolates, amiguitos. Bueno, pues veo que aquí hay algunos puntos que recalcar, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el primer punto? Bueno, pues recuerden que cada uno es diferente, cada uno va a tener diferentes gustos. A mí no me gusta la sandía y a mucha gente, de verdad, mucha gente sí le gusta la sandía, le parece una fruta muy rica, muy sabrosa para comerse ahorita en verano. Y la verdad es que a mí no me gusta el sabor de la sandía, ni el olor, ni nada de eso, pero pues son mis gustos, entonces hay que respetar a los amiguitos. Y también si alguien te está diciendo que, ay no, ¿cómo crees que no te gusta el chocolate es lo mejor y que sabe qué? Dile que pues son tus gustos y que pues los debe de respetar. Segundo punto, amiguitos, dice que casi todo es el chocolate, amiguitos. La verdad es que se me hace algo exageradamente, pues, exagerado, amiguitos. Porque no todo es de chocolate, mi es de chocolate, no, ¿verdad, amiguitos? Mi pulsera es de chocolate, no, ¿verdad, amiguitos? Mi blusa es de chocolate, no. Bueno, es negra, pero
No. No toda la comida es de chocolate. Hay muchas cosas con chocolate, pero hay otras que no son de chocolate. De verdad, hay muchas cosas que no son de chocolate que tú las puedes probar. Y pues como algo que es dulcecito, que no es chocolate, es como la miel. ¿Qué más, amiguitos? El azúcar, si no te gusta. El caramelo, que se parece mucho a chocolate, pero no es chocolate y sabe. A mí me gusta más el caramelo que el chocolate, amiguitos. Tengo que admitirlo. Y recuerden que yo he visto, amiguitos, cuando yo a algunas partes, que hay algunas partes donde quedan, hacen arte con chocolate, amiguitos. O sea, hace figuras con chocolate y la verdad es que me parece padrísimo. Espero que te haya gustado este consejo y te haya servido. Y nos vemos en otro consejo. ¡Adiós! Bueno, pues ya regresamos del corte comercial y estamos aquí ahorita en el consejo. Ya con todos aquí, con Keisha, Constanza, yo, Gretel, Yasmín e Iker. Bueno, pues el consejo es de que a un niño no para nada le gusta el chocolate. O sea, lo odia. Y dice que todo, casi todo es de chocolate. Y que todo lo que le dan es con chocolate. Y yo digo, bueno, primero le voy a dar pase a mis amigos. Tú primero, Iker. Pues sí, es bueno que no coma chocolate, pero de todas maneras, pues, solo que no se las coma ya. Ok. ¿Y tú, Yasmín? Pues si no le gusta, no lo pueden obligar a comer chocolate porque no le gusta. Sí, tienes razón. Tenemos que saber a respetar los gustos de los demás. ¿Y tú, Gretel, perdón? Pues como lo que dijo Yasmín, que no los tienen que obligar porque si a él no le gusta el chocolate, no lo tienen que obligar porque además es azúcar y el azúcar te hace daño. La verdad sí, pero pues ¿qué hacemos nosotros los niños? Nos encanta el azúcar, ¿verdad? Bueno, ¿y tú, Constanza? Pues yo digo que le diga o que pregunte si le gusta. Sí, ¿y tú, Keisha? Yo digo que tiene que decir que no le gusta para que ya no le lleven cosas con chocolate. Sí, porque tienen toda la razón todos mis compañeros. Yo opino que casi, la verdad, casi todo, pero sí opino una cosita de que casi, mira, escúchame, amiguito, que todo no es con chocolate. Por ejemplo, los postres tal vez sí, la mayoría de los postres, pero comida, todo no creo, ¿verdad? Bueno, yo te doy un... Ah, ¿te gusta el mole? Ah, bueno, pues si te gusta el mole, déjamelo saber aquí en los comentarios porque te voy a decir algo. El mole es de chocolate. No, no es cierto, no, es de mole. Bueno, yo digo que no te tienes que hacer forzar por los demás porque ellos no son nadie para obligarte a comer algo que no te gusta. Ya, si es algo saludable y son tus papás, pues ahí ya tienes que hacer caso porque no le puedes decir que no. Pero si te regalan chocolate y no te gusta, tienes que decirlo, oye, no me gusta el chocolate, no sé, así. Pues bueno, ¿qué tal si vamos a un corte comercial? ¡Vamos! Lagrimíticos, se los invitamos a que vean El Rincón de los Niños. El Rincón de los Niños, bien bonito, bien picioso. Y bien chirindongo. Amigos, y regresamos de un breve corte comercial, pero pues vamos a dar pase con Ana Pau, que nos va a dar pues tips o consejos para cuidarnos en Halloween, amigos. Yo les quiero decir algo. Un consejo que yo en lo personal les doy. No sé si muchos se acuerden o sepan que justamente en Halloween, hace un año, Ana Pau se accidentó en la bicicleta aquí en mi casa, amigos. Fue horrible el accidente. O sea, yo sentía
que iba a partir, amigos. Literalmente no. Yo me asusté muchísimo. Yo lloré, amigos. Pues ella no. Ah, y el tip que yo les quiero dar es que por favor no anden en bicicletas, no corran, no jueguen con paletas y menos avienten una bicicleta con paleta en la boca, amigos. No, por favor, porque Ana Paula trae en la boca y que creen. Se la encajó toda y se hizo un hoyo, amigos. Fue horrible ese accidente. Ya no queremos recordarlo. Y bueno, gracias a Dios, Ana Pau ya está bien. Y pues te mando muchísimos saludos, Ana Pau. Y pues ahora sí, te quiero mucho. ¿Y qué les parece? Vamos a los consejos que nos dará Ana Pau. Así que vamos. ¡Woo! ¡Cuídense! Oigan, amiguitos, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que pues les tenía una sorpresita? Bueno, pues esta es la sorpresa. Bueno, les voy a dar unos tips para cuidarse en Halloween. Pues sí, para cuidarse en Halloween o para pues mantenerse como a salvo y seguros de salir a festejar a Halloween, ¿no? Obviamente con todas las protecciones y todo eso. Por ejemplo, mi primer tip, pues, por así decirlo, es ponerse como un gafet pegado. Puede ser abajo del disfraz o aquí arriba del disfraz, como sea. Pero que diga su nombre y, pues, el número de sus papás o de alguien, pues, mayor de edad. Como sus hermanos, sus tíos, sus abuelitos, no sé. Para que por si se pierden, pues, ya sepan como que tengan más bien los datos y puedan pues comunicarse con sus papás o con quien sea el número y pues sepan dónde está el niño y puedan llevarlo a recoger y bueno, irlo a recoger y todo eso, ¿no? También, pues sí, por ejemplo, hay niños chiquitos que salen a pues a festejar, obviamente, y se pierden y no tienen bien claro pues el teléfono de sus papás, ni siquiera se saben bien su nombre, ni el nombre de sus familiares, ni nada de eso. También les recomiendo ir acompañados de un adulto para que no pase nada. Y si no se puede hacer como una bolita de amigos, pues que sus papás se pongan de acuerdo y todo eso. Y que no se separen esos pues amigos para que pues no pase nada. Y puedan estar como que juntos y más seguros y todo eso. También puede como el gafet que les dije del nombre, pero puede ser con números. Pueden poner a cada niño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así, ¿no? Hasta el número de niños, hasta que se terminen los niños. Y, no sé, cada 4 casas que recojan dulces, pues contar a los niños o ver sus gafets de los números para ver si, pues, todos están completos y nadie se perdió o nadie se quedó en una casa o en otro lugar y así. También les recomiendo muchísimo, en vez de, pues, bueno, en realidad es muy común que se los den así como en la calle, pero no se metan jamás a las casas a recibir los dulces, porque pues ahí ya están aprovechando las personas pues malas, están aprovechando que está el niño adentro de su casa y pues lo pueden secuestrar y así pues, ¿no? También ay, Dios mío, ya me quedé sin aire. Les recomiendo no hablar con ningún desconocido. Puede ser, si conocen a los papás de sus amigos o amigas, está bien. Con sus papás, con los que están haciendo el recorrido, está bien. Pero con un desconocido que esté nada más así, no hablen, porque pues puede pasar lo mismo, pueden, no sé, pero pueden pasar cosas muy malas. Y no acercarse a zonas que no conocen, ya que pueden pues perderse y todo eso. Pero bueno, esas son mis recomendaciones. Cuídense muchísimo en Halloween. Los quiero y disfruten. ¡Adiós! ¡Wii! Amiguitos, llegó el momento más triste de todo el programa, que es la despedida. Pero no nos podemos ir sin los saluditos. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia en general, a mi mamá que siempre me está apoyando, a mis perritos, a mi hermana Fabiana, a mi hermano Leo y a mi papá que lo amo con todo mi ser. Muchísimas gracias. A mis abuelitas, a mis tías que siempre me mandan sus mensajitos. Las amo mucho. Gracias por todo lo que me hacen. Y todo. También a toda mi familia en general, también al productor Luis, al productor Luis Roque, que está allá en Tijuana, saluditos, a la conducción de aquí de Guadalajara, de allá de Tijuana, muchísimos saludos, también a Gerson, que siempre me está apoyando, a mí y a Valemich, en todo esto, que siempre está pendiente a nosotros, de verdad, muchísimas gracias, te lo agradecemos muchísimo. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos a cantar como siempre? Vamos ya al rincón de los niños, lo haremos realidad. El rincón de los niños, nos vemos la próxima semana con muchísima más diversión. ¡Bye!
Amiguitos, ha llegado la hora de la despedida, pero no nos podemos ir sin los saludos. Yo le quiero mandar muchísimos saludos a toda mi familia en general, que déjenme contarles que hoy, 15 de octubre, mi bisabuelito, que ya está en el cielo, cumpliría 100 años, amigos. Es que no lo puedo creer. Entonces, pues le mando muchísimos besos al cielo y yo sé que desde allá nos está viendo y cuidando y está viendo el programa desde allá arriba, amigos. Y bueno, pues muchísimos besos, papi, que ya saben que le decía, pues, papi, y pues muchísimos besos y abrazos. Y pues a toda mi familia en general, a mi abuela, a ustedes, amigos, todos ustedes que nos están viendo, en serio, muchísimas gracias por todo su apoyo, por siempre estar y acompañarnos aquí en cada sesión y cada programa más aquí del Rincón de los Niños. A Gerson, amigos de Instagram, muchísimos saludos, gracias por todo tu apoyo. Y a todos mis seguidores de Instagram, claro, muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando mucho amor, y muchos besos, abrazos, cariños, etcétera, amigos. Y los quiero muchísimo y gracias al productor Luis Roque, a Monifer, a los de Tijuana. Y bueno, vamos ya al Rincón de los Niños, lo haremos realidad. El Rincón de los Niños, nos vemos la próxima semana con muchísima más diversión. Bye. ¡Woo! Ha llegado la parte más triste del programa, la despedida. Pero no nos podemos ir antes con unos pequeños saluditos. Empiezas tú, Iker. ¿A quién le quieren mandar saludos? Le mando saludos a mi abuelita, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a Roque y a toda mi familia. Ok, ¿y tú, Yasmin, a quién le mandas saludos? Yo le mando saludos a Roque, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis tías, a mis tíos, a mis primas, a mis primos, a toda mi familia, a mis mascotas. Ok, ¿y tú, Keisha? Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Ok. Yo le mando saludos a mi abuelita y a mi abuelito. Ok. ¿Y tú? Yo le mando saludos al... Bueno, espérense, porque les voy a advertir algo. El productor siempre está haciendo esto. Pero te mando saludos, productor. ¡Ay, mira! ¡No! Al equipo de Guadalajara, que también hacen un gran trabajo. También a mi familia, para no decir a todo, pues mi familia, mis abuelos, etc. A mi cuñada, que no es mi familia, pero puede ser parte de mi familia, pero ya tiene un bebé en la pancita, ya van a ser. Así que estoy muy feliz y te mando muchos besitos. También le mando saludos a mis compañeros de la escuela, a mis best friends y al profesor, porque me enseña muy bien, y a mi teacher. Bye. Ah, no, ¿sigues? Bueno, y yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis tías, a mis tíos, al productor, a Luis Roque, al equipo de allá de Guadalajara, al equipo de aquí de Tijuana, a mi amiga de la escuela, y a mis amigos de la escuela y a mi mascota. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya